Conectados con el Valle. Valle Invencible. Buenas tardes. Un saludo especial desde Cartagena. Estamos conectados con el Valle y especialmente con los excelentes resultados, con la proyección de la atención en salud en el departamento que fue destacada a nivel nacional dentro del marco del Congreso de Gestar Salud. Esta es la historia. El trabajo estratégico con Tesor, liderado por la gobernadora Clara Luz Roldán, para gestar una red de salud como cuenta ya el Valle del Cauca, ha sido un ejemplo para todo el país. Y así fue destacado el departamento dentro del marco del Congreso de Gestar Salud, entidad que agremia las principales EPS y que se congregó en Cartagena. El departamento en los 4 años gestó una red pública fortalecida con 289 mil millones invertidos en el pago de deudas del sector, mejorar las infraestructuras, siendo la más relevante la dotación de equipo y ambulancias, así como la financiación de la unidad oncológica del Hospital Universitario del Valle y el área de urgencias del Hospital San Rafael de Zarzal. Con todas las circunstancias críticas, con 800 mil millones de deudas solo en la red pública, nosotros contamos con una cantidad de prestadores supremamente fuertes y además de excelente calidad. En Cali tenemos Valle del Lili, Centro Médico Ibanaco, Occidente, Versalles, por nombrar algunas. Y tenemos hospitales tan grandes como el Hospital Universitario del Valle y tan pequeños como el Hospital del Río. Entonces tenemos una situación difícil, sin embargo somos capaces de dar respuesta en las responsabilidades que nos corresponden. Empezamos a tener dificultades con el acceso a los medicamentos. A veces se dice en la radio y en la televisión más cosas de las que son ciertas, porque también alrededor de nuestro sistema hay una cantidad de intereses por desinformar y hay una cantidad de movimientos en contra de lo que tenemos ahora que pues hacen más difícil las circunstancias y sobre todo generan más incertidumbre. El presupuesto de salud durante este gobierno ascendió a más de 2.4 billones de pesos invertidos en el funcionamiento de la Secretaría, recursos para hospitales, financiación del régimen subsidiado y atención a los más humildes. Tenemos 6 universidades que tienen carreras de salud, tenemos un recurso humano formado muy importante, pero también tenemos debilidades. No tenemos médicos suficientes para atender el departamento, la circunstancia financiera hace difícil la contratación. Efectivamente, los funcionarios de salud no tienen estabilidad laboral y tienen derecho a ella. Entonces hay cosas por mejorar, no somos perfectos, pero estamos en un proceso de mejoramiento continuo que es muy importante de mantener. 2 de las pruebas de fuego para el departamento del Valle del Cauca fueron la atención en la pandemia del COVID-19 en virtud de la gran cantidad de pacientes e indicadores que se registraron durante esta emergencia y el paro cívico nacional. En la pandemia se dotó con elementos de protección al personal de salud en todo el departamento y se cubrió la atención a más de 155 mil casos de COVID-19 y facilitando la ampliación de servicios, incluidas las unidades de cuidados intensivos. De forma paralela, el paro nacional afectó la vida de los vallecaucanos y la prestación de los servicios de salud, pero con un trabajo tesorero de forma conjunta con otras secretarías de la gobernación, se continuó con la prestación de los servicios durante los 54 días de bloqueos. Con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, la Cruz Roja, entre otras instituciones, se mantuvo la continuidad de la atención, incluida la vacunación contra el COVID-19. Con absoluta satisfacción tengo que decirle que la atención del COVID del departamento fue ejemplar. Funcionamos de forma conjunta, públicos y privados. Logramos darle respuesta a los 500 mil usuarios que requirieron servicios. Tuvimos un incremento de las unidades de cuidados intensivos hasta la máxima capacidad instalada. A veces nos reprochan no haber abierto más unidades de cuidados intensivos, no teníamos dónde ponerlas por las condiciones de una unidad de cuidados intensivos. No se nos murieron pacientes en la calle, todo el mundo fue atendido. Y comprobamos que el Sistema General de Seguridad Social, cuando trabajamos juntos, puede dar respuesta. Y en estos 4 años se implementó un sistema de vigilancia que hace seguimiento a eventos de interés de salud pública. Se organizó además el Observatorio de Datos Abiertos en Línea, que permite a los interesados revisar indicadores y sus comportamientos epidemiológicos. La Secretaría de Salud además adelantó un gran esfuerzo para disminuir la mortalidad materna y llevarla a cero a través de un trabajo conjunto con la Fundación Valle del Lili y el programa Hospital Padrino, y se logró certificar como instituciones amigas de la mujer y la infancia al 100% de la red pública y privada que atiende partos, logrando garantizar un servicio de calidad para estos 2 grupos importantes de la comunidad. Así se ha trabajado de forma invencible para ofrecerle salud y bienestar a miles de vallecaucanos. Dentro del marco del Congreso de Gestar Salud, que reunió a todos los sectores,
de esta cadena, se analizó la situación actual del sistema a nivel local y nacional y se destacó esta labor del Valle del Cauca, expuesta por la secretaria María Cristina Ledmes ante organizaciones de todo el país. Muy bien, los resultados de un Valle invencible que en estos 4 años de gobierno tuvo que enfrentar, entre otros, la pandemia del COVID-19 y múltiples situaciones, especialmente con los temas de olas invernales, cambios climáticos, pero que se han logrado ir superando con el equipo humano y profesional que se tiene en la salud en todo el departamento. Esta es la información desde Cartagena, con Oscar López Noguera, conectados con el Valle, Valle Invencible.